Noticias Inpi. Continuamos conociendo a nuestros diputados nacionales. La diputada se va a presentar ella misma, diciéndonos su nombre, apellido, distrito. Noticias Inpi. María Florencia Nodí. Directora Carlos Calderón. Director periodístico. Bueno, soy Mariela Ortiz, diputada del Frente para la Victoria de la provincia de Jujuy. Diputada, ¿el lugar de nacimiento, fecha, profesión? Bueno, nací en San Salvador de Jujuy el 28 de marzo. Bueno, he sido legisladora provincial en tres mandatos en la provincia de Jujuy. Bueno, trabajo en el municipio, políticamente dentro de lo que es el municipio de la ciudad de Palpalá, un municipio de 60.000 habitantes que está resurgiendo luego de la década del 90, de la privatización de Altos Hornos Zapla, que era nuestra fuente de trabajo, eran nuestras fuentes generadoras de empleo, de contención de las familias de nuestra ciudad de Palpalá. Tal es así que esta ciudad nació cuando justamente se fundó Altos Hornos Zapla, donde trabajábamos con la extracción del mineral, la fabricación de acero. Y bueno, después de años difíciles empezamos a reconstruir una nueva identidad, empezamos a trabajar con un proyecto a largo plazo, entendiendo de que teníamos de que buscar nuevas alternativas, nuevos horizontes. Y bueno, hoy estamos generando, hemos generado mucho la contención de nuestros jóvenes, de nuestros niños a través del deporte, a través de la cultura. Han sido dos herramientas importantes para nosotros para poder de alguna manera brindar espacios de entretenimiento, ya que teníamos un índice muy alto de no solo de desocupación, sino de VIH de nuestros jóvenes, de adicciones, de mujeres jefas de hogar solas a cargo de las familias. Bueno, todos conflictos sociales que se generó a través de la desocupación. Y bueno, hoy en día hemos apostado mucho a las cooperativas de trabajo, estamos trabajando con más de 100 cooperativas en la ciudad de Palpalá, hemos pensado una nueva ciudad y estamos trabajando hoy fuertemente con lo que es el Paso de Jama como una alternativa de crecimiento y de desarrollo a través de desarrollar en nuestra ciudad todo lo que es un puerto seco, digamos, todo lo que sería un centro de operaciones, de transferencias de carga, de poder recibir los camiones que vienen de los países vecinos y que a través del Paso de Jama desembocan en Chile o en Bolivia. Y bueno, y a partir de allí ir generando este espacio, digamos, de trabajo, de ir generando a través de esto fuentes de trabajo, bueno, haciendo un trabajo con la aduana, en donde ya se instaló hace poco tiempo en nuestra ciudad, y bueno, todo lo que son operaciones de comercio exterior, todo lo que vendría a ser operativamente, digamos, un puerto seco, lo que le llamamos nosotros para todo lo que es operaciones comerciales con otros países. Así que bueno, buscando esa alternativa, esas posibilidades, y bueno, trabajando dentro de este proyecto nacional y popular, acompañando al gobernador de mi provincia, al gobernador Eduardo Felder, que él viene desde un comienzo acompañando la gestión del expresidente Néstor Kirchner y la de la presidenta. Y bueno, realmente con la convicción absoluta de decir que a partir del 2003 nosotros, sobre todo los palpaleños, después de haber sufrido un duro golpe con las privatizaciones, pudimos empezar a buscar nuevos horizontes y a tener propuestas claras y concretas de respuestas para nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Calderón. Gracias por venir a mi página. En Radio Recope vas a conocer el Congreso de la Nación Argentina, pero también te vas a encontrar con notas que tienen que ver con nuestra vida social, cultural, política e institucional. Seguí conectándote a Radio Recope. Diputada, nos ha hecho una descripción del paisaje, incluso hasta doloroso, que muchos
partes del interior del país ha padecido una situación bastante similar, así que la audiencia que esté siguiendo su exposición va a ver reflejada esa propia realidad en su lugar, y con lo cual aquí a usted se le suma una responsabilidad política en el Congreso de la Nación para revertir aquella situación. ¿Cómo se siente en este sentido usted, diputado? Bueno, nuestra realidad, como bien lo decís, es una realidad que se dio en muchos rincones de nuestro país, con las privatizaciones de los ferrocarriles, de estas empresas tan importantes generadoras de dentro de la industria nacional, digamos, generadoras como ha sido hace Altos Hornos Zaplas en algún momento en la industria metalúrgica. Y bueno, creo que han sido años difíciles, pero que hoy, haciendo un balance, hemos podido transitar estos últimos 10 años prácticamente buscando nuevas alternativas, posibilidades, viendo de que realmente desde esta gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con decisiones muchas veces que les cuesta mucho desde lo político, digamos, porque enfrentada a las corporaciones, al poder económico, pero que sin embargo desde los que trabajamos a la par de la gente, desde los barrios, desde los lugares por ahí más necesitados, más humildes, apostábamos con absoluta convicción a la continuidad de este modelo, porque realmente ha sido el que nos ha permitido una vez más tener nuevas oportunidades, recuperar la dignidad de la gente, pensar que podemos tener un futuro mejor para nuestros jóvenes. Así que bueno, acá estamos con esa responsabilidad de seguir aportando un granito de arena para que podamos seguir adelante. Venía a conocer el Congreso de la Nación. Carlos Calderón, investigador periodístico independiente. Y la última pregunta, cuando veamos su declaración jurada, ¿qué vamos a encontrar allí, diputado? Y bueno, ya las declaraciones juradas, si no me equivoco, yo soy nueva en el Congreso, pero creo que las hacen públicas. Yo tengo una casa de un plan nacional de lo que era el FONAVI, del fondo del provincial, digamos, de vivienda, que la tengo hace más de 20 años. Bueno, mi auto particular, y no más de eso, digamos. Así que bueno, esperamos seguir trabajando y seguir contribuyendo, digamos, desde este espacio a poder compartir y transparentar todos nuestros actos de gobierno, todas las declaraciones juradas y lo que significa generar confianza entre la gente y la clase política. Gracias, diputada. Gracias. Gracias por venir a mi página www.radiorecope.blogspot.com. Gracias por venir a mi página www.radiorecope.blogspot.com. Gracias por venir a mi página